Este es un breve informativo de Noticias 12. Con 74 votos a favor, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la cancelación de unas 25 organizaciones sin fines de lucro. La financiera FDL aclara que continúan operando normalmente. El partido APRE responde a señalamientos de su ex candidata a vicepresidente, donde acusan a Carlos Canales de no reembolsar gastos de campaña electoral. El ejército de Nicaragua reporta a 3 militares fallecidos, quienes realizaban labores de desactivación de municiones. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.